¿Qué tal? Buenas noches. Mucho material para compartir, mucha información. Vamos a hablar de los TC Moura, de los zonales que corrieron en Arrecifes, la Super Motar y los Super Quad en Chacabuco, como así también vamos a hablar de los chasis de la clase A del TC regional que sorprendentemente corrieron La Plata. Primero era Gualeguay, después Roque Pérez. Finalmente hicieron una fecha en el Roberto Moura de La Plata. Cine Cervantes, atención, como todos los jueves estrenando. En este caso, mi villano favorito y Mamá se fue de viaje. Cine Cervantes, ofreciendo lo mejor como siempre. Hablamos de diversión, también hablamos de las Palmeras Bailables, porque presenta mañana viernes Javier y su banda y agrupación Palmar. Estarán regalando cositas dulces. Se han puesto románticos los muchachos. El sábado, La Inigualable y el show de Amar Azul. Hasta la 1 de la mañana, entrada general, 80 pesos. Bien, agradecemos a Mandrake Team por el gran presente que está teniendo en el karting, en especial en el Nordback y la categoría Paco. Recuerde que Mandrake Team, potenciación de motores, está en Tristan Lobos 56. El saludo también para nuestros amigos de transporte, el Rafa de Gonzalo y Ezequiel Rafaeli, en América 147, teléfono 1547-1448. Hoy nos navega Walter Bastari, está con la hoja de ruta, por lo tanto ahora vamos a ir a la primera pausa comercial y después sí comenzamos con el material. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspari Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, cero kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspari Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Ha llovido y por lo tanto, si bien está confirmado que se realiza el venidero fin de semana, Pergamino estará estrenando circuito de karting. A propósito, después vamos a informar porque hubo pruebas y bueno, todo indica de que está complicado en cuanto a lo climático, ¿sí? El fin de semana. Veremos, esta noche nosotros no podemos informar. En principio sí decimos que está programada
la próxima fecha, el venidero fin de semana, precisamente sábado y domingo, en el Titi Sticconi de Pergamino. Pero veremos qué pasa con el tiempo. Nos acompaña Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. Y ahora, gracias a la gentileza de Puma Salto SRL, que ofrece las líneas de lubricantes Lubrax Total y Móvil en sus estaciones de servicios, en ruta 191, kilómetro 93.5, y en la Petrobras de Buenos Aires 806, el TC Mouras, que corrió en Olavarría. Como importante para nosotros, la vuelta a la categoría de Ayrton Miserda, ahora con una Dodge de, alistada por los Colombini. Tenía un toque en la serie, lamentablemente, y por eso largaba bastante atrás el piloto de nuestra ciudad después de sus incursiones con Chevrolet y con Ford. Ahora con una Dodge largaba en la posición número 28, lo cual, culminada la competencia, es de importancia haber conseguido un 14º puesto. Así se iniciaba la competencia. Se iba a dar esta situación donde Andrés Jaco sacaba de pista a Diego Ciantini, al hijo del Bocha Ciantini, y después las autoridades ponían esa maniobra bajo investigación y el piloto de la Dodge iba a devolver la posición al piloto de Balcarce, y entonces así no iba a tener sanción alguna. Al final de la competencia vimos cómo el hijo del Bocha Ciantini se adjudicaba la competencia. Detrás de él iba a finalizar Andrés Jacos y el tercer lugar para el ascendente Santiago Álvarez. Ciantini ganó con el Chevrolet, dando una muestra de carácter a pesar de su juventud en este autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría. Cuando vemos la acción del inicio, ganando la posición Jacos, que después devolvía. Iba a sacar una diferencia considerable Ciantini de 4 segundos, pero después, con el ingreso del auto de seguridad, claro está, esta se iba a resumir. Pero en el relanzamiento fue impecable lo de Diego Ciantini, manteniendo el ritmo hasta que apareció la bandera de cuadros. Decíamos de Ayrton Miserda, que volvió a la categoría con una Dodge del equipo de Trota. Mejorando en los tiempos, no así en las posiciones, aunque decíamos después en la serie tuvo un toque que lo perjudicó y lo mandó bastante atrás. Por eso decía que largar 28, llegar en la posición 14, es importante para el piloto de nuestra ciudad en su reaparición en la categoría. Ahí veíamos un auto de seguridad. Ganó Ciantini, segundo Jacos, tercero Santiago Álvarez, cuarto Veraldi, quinto Eribarne, luego Vivot, Andrioli, Kevin Candela, Javier Jack y Juan José Suárez, los 10 primeros. Más atrás de Brabanderes, Coltore, Mario Valle, Ayrton Miserda, 14º, y 15º terminó Facundo de la Mota. Imágenes entonces de esta competencia del TC Mouras, que se corrió en Olavarría, repito, con victoria del hijo del Bocha Ciantini. Ahí vemos la Dodge
color blanca con vivos rojos del piloto de nuestra ciudad. Ayrton Miserda, que terminaba en la posición 14 de esta competencia, repito, corrida en Olavarría, en el marco de la octava fecha del TC Mouras, que volverá a correr el 12 de agosto, sábado, teniendo en cuenta que el día 13, si no me equivoco, son las PASO, por lo tanto no habrá actividad. Sí, aprovecha el sábado el TC Mouras y el TC Pista Mouras para correr la novena del año. Ahí está Ciantini con el Chevrolet rumbo a la victoria. Ganó el de Balcarce, completó podio Andrés Jacos y también lo hizo Santiago Álvarez. Presentó esta información Pumas Alto para sus líneas de lubricantes Lubrax Total y Móvil. Bien, nos acompaña Alza Cristales Alto, que atienden a tu auto como se merece, cierres centralizados. Si buscas una solución, te esperan en Doctor Massa 49. Alarmas también, Alza Cristales Saltos. No se olviden de la gran oportunidad para comerciantes que ofrece Maurán Chaval. Llame al 1546-3683. Steel Framing, cielo rasos, pintura, revestimientos de paredes. Llame y lo asesorarán. César Funes, teléfono 1541-7615. Una nueva pausa, ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4.5 millones de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos.
Bien, continuamos en MotorPress y gracias a la gentileza de La Providencia, almacén, carnes de cerdo, cordero, pollo, pescado, fiambrería, bebidas y mucho más. Excelente atención, calidad e higiene en Avenida Mitre 780. La Providencia nos lleva al TC Pista Mouras. Fue en el marco de la octava fecha en Olavarría, con la presencia de Lautaro Lanzi, que clasificó en el octavo puesto, con un Matías Giffrey, el piloto entrerriano, el de Villaguay, que hizo un muy buen tiempo clasificatorio. Y lo cierto es que el piloto de Ford, atendido por el Dimeglio Motorsports, logró la victoria en su primer año en la categoría, delante de Diego Martínez y de Lucas Panarotti. Además, se regaló una victoria porque fue el día de su cumpleaños. El volante entrerriano que debutó en Mar de Ajó logró esta victoria. Estuvo ausente una fecha y aquí pudo lograr el triunfo. Diego Martínez luchó incansablemente por tratar de superar al piloto que el día domingo cumplía 17 años. También en un momento Luciano Cotignola intentó quedarse con más pretensiones para esta competencia. La aparición del Pace Car reducía las diferencias. La lucha fue entre Cotignola y Panarotti. Panarotti finalmente fue el que logró aventajarlo y así quedarse con la tercera posición. Buen momento de Giffrey, buen momento que evidencia también para la marca Ford, relanzamiento de la competencia, la línea por el centro Giffrey, mostrando el auto Diego Martínez. Diego Martínez que va a ser compañero de Guillermo Ortelli en los 1000 kilómetros del turismo carretera, junto también a Valentina Aguirre. Meritorio segundo puesto de Martínez, que ahí parecía perder la posición de escolta. Pero en una maniobra espectacular realmente, iba a recuperar la posición que tuvo casi toda la competencia. Buen trabajo de Luca Panarotti, que se mantiene firme en su lucha por el campeonato. Apenas iniciada la competencia por el lado de Lanzi, se retrasaba en noveno puesto. Después un incidente lo llevó al 17º lugar y de ahí tuvo que trabajar y mucho para terminar 12º. Destaco también el trabajo del sanpedrino Iglesias y también el del pergaminense José Razuc. Uno que venía bien, que venía como candidato para los mejores puestos, el bragadense Eduardo Braco. Pero en el inicio de la competencia se relegó hasta la novena ubicación. Quedaba atravesado uno de los autos. Sorteaba por suerte Lautaro Lanzi, entre otros, esa posición de peligro. Ahí lo vemos, a Lautaro por la parte interna, esquivando a la Chevrolet que estaba cruzada. Ganó Matías Giffrey, segundo Diego Martínez, tercero Lucas Panarotti, cuarto Luciano Cotignola, quinto Germán Todino, sexto lugar para Damián Markel, séptimo Fernando Iglesias, octavo
Jordán Scumburdi, noveno Eduardo Braco, décimo José Razuc. Un décimo terminó Lucas Ferreira, duodécimo el de Salto, Lautaro Lanzi, décimo tercero Lucas Alonso, décimo cuarto Ramiro Dailov y el décimo quinto puesto para Federico Gaita en lo que fue esta nueva fecha de el TC Pista Mouras que se corrió en Olavarría y que el 12, que en el mes de julio tendrá continuidad. Bien, bueno, al menos rescató un décimo segundo puesto y está ahí entre los tres y ya es uno de los clasificados para la Copa de Oro, ¿sí? Ya ha clasificado Panarotti, clasificó Diego Martínez y también clasificó Lautaro Lanzi. Después vamos a repasar el campeonato del TC Pista Mouras que fue presentado por La Providencia Almacén, carne de cerdo, cordero, pollo, pescado en Avenida Mitre 780. Nueva pausa en Motorpress, ya volvemos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Atención, Electrogama ofrece la instalación eléctrica de tu casa con materiales incluidos. Además, lámparas LED desde 35 pesos. ¿Querés saber todo sobre construcción en seco? Consultalo a César Funes en La Rioja 25, teléfono 1541-7615. El Facebook, Construcciones en Seco, César Funes. Ahora, Ferretería y Bulonería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, fábrica de portones de aluminios, corredizos y levadizos, Avenida Mitre 610, teléfono 432-125, nos presenta el informe que tiene que ver con la cuarta fecha de los autos de Fedenor. Algunas categorías lo hicieron con pilotos invitados, fue la cuarta fecha del año. Fue considerable el aumento del parque respecto a la carrera anterior que se corrió en Colón, ya que 98 fueron los autos contra 68, 70 que hubo en Colón, siempre teniendo en cuenta que el TC850 reúne una muy buena cantidad y Arrecifes llevó 35 pilotos.
Scopa ganó la final 1, seguido por Román Ríos y Horacio Currat en el 4000 estándar, que presentó 7 autos. La final 2 fue para Ezequiel Giglio, seguido por Scopa y por Ríos. En cuanto a la fórmula, hubo 13 pilotos inscriptos. La final 1 la ganó Cali Hernández. Segundo, Santiago López. Tercero, Darío Licey. En la final 2 fue ganador también Cali Hernández, seguido por Darío Licey y Ramiro Marinuzzi. 7 autos hubo en el TC Zonal. La final 1 fue para Juan Manuel Iglesias, seguido de Pelusa, Martínez, Matkovic, Cayú, Sasso y Adrián Pérez. En la final 2 ganó Valentín Aguirre con el auto de Matkovic, seguido de Iglesias, Pelusa, Sasso, Martínez, Cayú y Pérez. En TC850, 35 autos. Fue ganador de titulares Roberto De Virgilio, seguido por Pablo Ricardo y Maximiliano Máez. En invitados fue triunfo de Juan Manuel Iglesias con el auto de Marelli. Luego Valentín Aguirre con el auto de Santiago Molina. Y tercero terminó Cufré con el auto de Fernández. 20 pilotos hubo en el TC4000 limitado, siendo ganador de la final 1 Facundo Pelusa, seguido por uno que probó y mucho, hablamos de Silvio Erazo, y tercero Eduardo Reverter. En la final 2 repitió Facundo Pelusa, seguido por De Tomasi y por Reverter. En 128 hubo 16 autos. La final 1 fue para Walter Martínez, seguido de Sbutoni y de Jorge Purita. Julián Berna fue undécimo y Di Santo se ubicó 14º. La final de invitados la ganó Pablo Beleche, seguido por Pigear y por Franco Trebuc, con el 8º puesto de Malcolm Plastina. Pero esto ya lo vamos a tratar en especial en otro segmento del programa. Distribuidora de neumáticos Juan en la Turbese 80. Nos acompaña también Mueblería Pinópolis, Profesor Montes 28, Transportes Mayo, Nueva Flota de Vehículos, Haas Viajes, Comisiones y Viajes Diarios a Rosario. Reserva al 1541-8784. También junto a nosotros Forrajería Madagascar, anunciando su nueva dirección, 25 de mayo 676. No te olvides de Maxi Kiosco Papalo en Almirante Brón, Casa 10. La gente nos acompaña permanentemente. Repuestos Alvear, de Alvear 129. Y Sun Infinite está en Avenida Lardo Lafalce 115, ofreciendo polarizados antivandálicos. El saludo a la gente de Fasiscar, repuesto en Tristán Lobos 359 y Alza Cristales Salto, en Doctor Massa 49. Con estas imágenes de la Fórmula Renault, les cuento que el próximo fin de semana habrá Rally Nacional, la 6ª fecha en San Juan, el Karting Norvac, la 4ª fecha en Pergamino, Karting Paco, 5ª fecha en Buenos Aires, el CAM corre en Suardi, Santa Fe, la Fórmula 1 estará corriendo la 9ª fecha en Austria. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Tu mascota sabe.
Gaspari Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspari Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Nos acompaña también Héctor Galli, Electricidad Rural, Domiciliaria e Industrial. Atención, las 24 horas, teléfono 1540-46-3950. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, brunidos, enchavetados. Tiene nueva dirección, en calle Arredondo, frente a Escuela Técnica. Rectificación Díaz nos presenta ahora el informe que tiene que ver con la monomarca 128. Le damos especial atención porque estuvo Julián Berna, estuvieron los Di Santo, la presencia de Malcolm Plastina, y esta es la final de pilotos invitados. Les cuento que en la clasificación el más rápido fue Walter Martínez, segundo Guillermo Sbutoni, tercero Jorge Purita, décimo segundo Julián Berna, décimo quinto Di Santo, décimo sexto Elías Di Santo, debutando en la categoría, apoyando a la monomarca con un nuevo auto. En la clasificación de invitados, Ezequiel Piguear, el piloto de la Acera, invitado de Sbutoni, fue el más rápido. El chacabuquense Pablo Beleche, invitado de Jorge Purita, fue segundo. Polarrolo, invitado de Santía, fue tercero. Herman Díaz, invitado de Berna, fue décimo segundo. Martorelli, invitado de Di Santo, fue décimo cuarto. Y Plastina, invitado de Elías Di Santo, fue décimo sexto, con algunos inconvenientes. La final de titulares la ganó Walter Martínez, segundo Sbutoni, tercero Purita, cuarto Esteban Moldes, quinto Marcelo Matkovich, undécimo Julián Berna, Di Santo décimo tercero, Elías Di Santo décimo cuarto. En la final de invitados fue triunfo de Pablo Beleche, ahí lo vemos en la punta. Cuando van llegando a la curva del Brom. Bueno, Pablo Beleche fue el ganador con el auto de Jorge Purita. Piguear, Ezequiel Piguear, fue segundo con el auto de Sbutoni. Tercero fue Franco Trebuc con el auto de Antonino Fiorante. Cuarto fue Camaraza con el auto del colonense Fernández. Quinto lugar para Sergio Polarrolo con el auto de Santía. Sexto, Carlitos Rabanal con el auto de García. Este es Malcolm Plastina con el auto de Elías Di Santo, el que veíamos en pantalla, el auto de color celeste. Séptimo fue Federico Parra con el auto de Ferretti. Octavo, Malcolm Plastina con el auto de Elías Di Santo. Un buen trabajo de Malcolm. Noveno, el Chucky Álvarez con el auto del colonense Néstor Yerkovich. Décimo terminó el auto de Juan Adrover, conducido por su hija Janina Adrover.
un décimo Diego Lupi, el auto 1, el auto de Walter Martínez, duodécimo Pablo Serra, con el auto de Markovic, es el auto 4, décimo tercero Agustín Siciliani, que era el que se despistaba en el inicio, con el auto de Esteban Moldes, décimo cuarto Herman Díaz, con el auto de Berna, no largaban a Veledo, y Martorelli con el auto de Di Santo. El auto 6, todavía en la punta de la carrera, Ezequiel Piguear, seguido de Pablo Beleche, con el auto de Purita. Le ganaba la posición Pablo Serra a Diego Lupi. Estos son los pilotos invitados que estuvieron presentes en la monomarca 128. En la curva del Brown se despistaba Herman Díaz en el inicio con el auto de Julián Berna. Este es Carlitos Rabanal con la unidad número 34 de García en lo que fue la final de pilotos invitados de la monomarca 128. Rapidito, nos vamos a una nueva pausa, pero no se olvide que el Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales y alimentos balanceados, está en Arufe 175. Presentó este segmento Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Este último año en Salto, batimos récord en inversión en educación, destinando 16.206.738 pesos para el futuro de nuestros niños, 11.777.000 pesos en obras y reparaciones para 28 establecimientos de educación pública, a los que se suman alrededor de 4.5 millones de pesos destinados al funcionamiento de instituciones educativas no formales y talleres, la realización de viajes de estudio, la compra de mobiliario y el otorgamiento de becas. Haciendo Escuelas es un programa impulsado para mejorar las condiciones de acceso al derecho a la educación. Haciendo Escuelas es pensar en nuestros hijos. Salto, lo hacemos juntos. Agradecemos los aportes de Fanuse, Chapa y Pintura en Libertad 890, de Minisis, Electromecánica en Entre Ríos 137, a la gente de GER Electricidad por sus super ofertas en baterías y a Transporte del Rafa en América 147. Soda y Agua Mineralizada PM, distribuidor de vinos Crota,
de Mario Sánchez y Marcos Gibelli, quienes cuidan lo que tomás. Moreno 809, teléfono 423-857, nos presenta el informe de las supermotos y los superquads. Fue en Chacabuco, sede de una nueva fecha de los campeonatos de supermotar y superquad, que abrió la temporada en Arrecifes. Muchos fueron los saltenses presentes en distintas categorías, viviéndose una jornada espectacular realmente, donde se destacó Nicolás Maiale al triunfar en una de las finales. Para aplaudir las tareas de los demás pilotos de nuestra ciudad, muchos de ellos debutantes, como Joel Góngora, como Matías Reiti, Rosendo Rodríguez, y también las actuaciones de Luciano Damonte, que ya había debutado, y de un experimentado como Luis María del Castillo. En S3 Pro y Promocional hubo 10 pilotos. En la primera final ganó Hernán Villa Creces, segundo Jerónimo Castelli, tercero Federico Pache, cuarto Carlos Ruggiero, quinto Leandro Narvay, luego Eloy Riccini, Ezequiel Reiti, Joel Góngora, Emiliano Laquese y Marcos Barrios. En la final 2, otro triunfo de el experimentado Hernán Villacreces, segundo Pache, tercero Castelli, cuarto Barrios, quinto Ruggeri, sexto Riccini, séptimo Laquese, octavo Narvay, noveno Joel Góngora y décimo Ezequiel Reiti. En S3B menores y menores, 9 pilotos, ganó en la 1 el arrecifeño Jorge Jerez, segundo Pache y tercero Tomás Búa. En la final 2 ganó Jerez nuevamente, seguido de Matías Artola y de Gustavo Pache. En S2, gran triunfo en la final 1 del saltense Nicolás Maiale, seguido por Iván Cariboni, tercero Ezequiel Artola, cuarto Cadenazo, quinto Matías Artola, sexto Diego Artola, luego Rosendo Rodríguez debutando y Luciano Damonte. Diego Artola, el piloto de San Andrés de Giles, ganó la segunda final, seguido por Cariboni, Nicolás Maiale tercero, luego los Artola cuarto y quinto, Cadenazo sexto, Rodríguez séptimo y octavo Luciano Damonte. En S1 se presentaron 14 pilotos, ganó en la 1 Jerónimo Castelli, segundo Walter Agüero y tercero Francisco Cabarcos. Luego Artola, Rabazzotti, Pastor, Bustamante, octavo lugar para Nicolás Maiale, noveno Ruggiero, décimo Klein, décimo primero debutando Matías Reiti, luego Lorenzato, Coma y Luis María del Castillo. En la final 2 ganó Rabazzotti, segundo Agüero, tercero Lorenzato, luego Cabarco, Castelli, Artola, Pastor, Bustamante, Klein, décimo Matías Reiti, décimo primero Luis del Castillo, más atrás Ruggiero, Coma y Nicolás Maiale. Estamos viendo los quads, hubo 15 pilotos. En la final 1, triunfo de Cristian López, seguido por Bruno Giaquinta y tercero Emilio Laborda. En la 2, gran triunfo también de López, segundo Emilio Tomasi y tercero Giaquinta. La próxima fecha a confirmar es en Arrecifes, el campeonato del Supermotar y de los Super Quads que corrió esta fecha en la vecina ciudad de Chacabuco. La gente de Soda y Agua Mineralizada PM, de Mario Sánchez y Marcos Gibelli, presentó a los Superquad y a los Supermotar. Hernán Capolosi, Mini Maquinarias, en Profesor Domínguez y Manuel Robador, en Salto, a pasos de Ruta 191, teléfono 1546-0404, presenta el siguiente informe. Informe que tiene que ver con el TC regional. Iban a correr en Gualeguay, después se suspendió, iban a Roque Pérez, finalmente corrieron en La Plata. Y atención que próximamente estamos cerca del regreso a la categoría de Juan Ipierce, quien está construyendo un auto, y seguramente habrá también algunas otras novedades. En clasificación, con 24 pilotos presentes, ganó el Pucará la clasificación. Ariel Muñoz, el piloto de San Andrés de Giles. Segundo, Valerio Diamante. Y tercero, Sebastián Pérez Algaba, que había ganado en Varadero. Octavo fue en clasificación Eduardo Poto Díaz. La final 1
la ganó Valerio Diamante, segundo Sebastián Pérez Algaba, tercero Sergio Giacobone, cuarto Rodrigo Escudero, quinto Marcelo Serrano, sexto Yavar, séptimo Eduardo Poto Díaz, octavo Lautaro Miranda, noveno Gabriel Larribe, décimo Gastón Fernández, vigésimo segundo terminó el más rápido en clasificación Ariel Muriós a 6 vueltas. La segunda final la ganó Rodrigo Escudero. Fue segundo en una enorme actuación Eduardo Poto Díaz con la preparación en los motores de Héctor Díaz, el encargado de la potenciación de ese auto. Tercero, Gastón Bernardi. Cuarto, Sebastián Pérez Algaba. Quinto, Sergio Giacobone. Luego, Marcelo Cuidet, Marcelo Serrano, Valerio Diamante, Yavar y Juan Fontanot. Ariel Muñoz, el más rápido en clasificación, terminó vigésimo tercero, pero tan solo dando una vuelta. La próxima, el 23 de julio, en Dolores. El campeonato lo lidera Sebastián Pérez Algaba, 104 puntos y medio, ganó 2 finales este año. Segundo, Valerio Diamante, que ganó 3 finales, tiene 80 puntos y medio. Tercero, Sergio Giacobone, con 60 puntos y medio. Cuarto, Rodrigo Escudero, con 59, ganador de una final. Quinto, y es muy bueno, lo de Eduardo Poto Díaz, con 53 puntos y medio. Y Muñoz, el piloto de San Andrés de Giles, está décimo quinto, con 23 puntos y medio. Esperamos por la reaparición de Juan y Pierce, y por qué no también de algún otro representante en esta tan importante categoría que ha reunido una cantidad muy importante de pilotos y que ha bajado en cuanto a lo que fue Varadero, pero es muy importante porque 24 pilotos, 24 autos no se juntan así nomás. Gran espectáculo, gran presente de los chasis de la clase A del TC Regional que se presentó en el Roberto Mouras de La Plata. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. JIM Transportes y Servicios Viales, desmonte, limpieza de terrenos, tuneleras, llame al 15 46 50 19. No se olvide de las super ofertas de Ferretería El Bicho, en Tristán Lobos
156. Palas, 325 pesos. Lámparas LED 9 watts, 40 pesos. Pistola aplicadora de Fastic, 55 pesos. Y atención, el super combo, un látex más un fijador más un enduido, 1.200 pesos. ¿Dónde? En super ofertas de ferretería El Bicho. Al principio del programa les hablé de César Funes. Construcción en seco, trabajos de Durlock, tabiques, pintura en La Rioja, 25, llámelo al 1541-7615. Bien, gracias a la gentileza de Puma Salto y de La Providencia, nos vamos al siguiente informe en Motorpress. Tiene que ver con el karting Norvac, está anunciada la competencia para el vinedero fin de semana. Bueno, esto es una crónica, si se quiere, de todo lo que ha trabajado esta gente en Pergamino. Se probó el último fin de semana, los pilotos quedaron muy, pero muy contentos con el trazado. Es muy técnico, además, cómo estaba el piso. Bueno, anduvo Bocha Viola trabajando también por ahí, así que se aseguraron un buen piso. Veremos qué sucede de aquí en más con el tiempo, pero bueno, está anunciada la competencia para el venidero fin de semana. Hubo muchos pilotos en Pergamino y después de un arduo trabajo, la gente de esa ciudad en el predio municipal pudo presentar el nuevo trazado. Muchos pilotos presentes, entre ellos los saltenses, Osvaldo Selkovich, Luca Grasselli, Luis Dundic, Javier Fanuse, el Rulo Gutiérrez, Cristian Sibori, Facundo Sánchez, Leo Tomás, Néstor Elizondo, Jesús Vázquez, José Luis Entorame, Daniela Tota Fernández. Aproximadamente 80 pilotos se hicieron presentes para probar este nuevo trazado que ojalá el venidero domingo, el venidero fin de semana o este fin de semana pueda recibir a una nueva fecha del karting Norvac en el predio municipal allí en el Tití Esticoni. Sí, lo que tendría que hacer la municipalidad, y esto es algo viejo ya, es arreglar la calle de ingreso. Pero bueno, fíjense, así ha quedado el trazado, un trazado muy técnico, donde los pilotos quedaron muy conformes. Creo que una curva nada más se rompió un poquito, pero el karting Norvac tiene nuevo trazado y mucho se ha realizado para poder tener este circuito de esta manera. Y quienes han comenzado con las tareas también son los miembros de la comisión del karting en Carmen de Areco. Ya en próximos días se vienen los trabajos más importantes. De ser posible por las condiciones climáticas, habrá karting el venidero fin de semana en el trazado, en el remozado trazado del Tití Esticoni en Pergamino. Ahora, Ferretería y Bulonería Pino Hermanos, Rectificación Díaz, Soda y Agua PM y Hernán Caporossi nos presentan el informe del Super TC 2000. El Super TC 2000 corrió en Rafaela, donde Emiliano Espataro conquistó, tras una muy buena competencia, conquistó la victoria en el veloz trazado de Rafaela, escenario de la sexta fecha de la temporada, ganando con el Renault Fluence. Rossi llegó como escolta y Yapur, desde el 23º puesto, ascendió al tercer lugar de la competencia. Esto fue en Rafaela, donde, a decir verdad, fue un buen espectáculo el que hizo el Super TC 2000. Muy buen espectáculo, como los estrenos de Cine Cervantes. Mi villano favorito y Mamá se fue de viaje. Cine Cervantes. Y en Las Palmeras Bailables, mañana viernes, Javier y su banda y la agrupación Palmar. Y el sábado estará La Inigualable y el show de Mar Azul. Imágenes realmente espectaculares del Super TC 2000. Corriendo en Rafaela,
da gusto ver, sinceramente, la velocidad que alcanzan los autos en este escenario, una categoría puramente técnica. Moggia, ojo con Espataro, ojo con el chiquitín que les da pelea con el Renault. Va por afuera Ursera, va por adentro Mariano Werner. Entró un poquitito pasado Moggia, segundo, uy, se van a enganchar. Ahí Ursera casi se lo lleva puesto a Werner. Tuvo que levantar, va Espataro por afuera, va Finetti por afuera. Queda Moggia, me parece. Se va quedando el Citroën, una lástima. Serio, Moggia. Bachapur, Bachapur. Uy, se tocaron. Segundo, Rossi. Va Rossi a la punta. Rossi por adentro. Segundo, Rossi. Lo pasó Ursera y vamos a la última vuelta. Y agarrate, Catalina. Ojo, Espataro, que se te viene Rossi, ¿eh? Ojo con Rossi en el final. Van a la última vuelta. Allí estamos. 4.662 metros finales. Y ahí va Espataro. Carrerón hemos vivido en Rafaela, más allá de... obviamente el aplauso para el ganador y los que están en el podio. Chapur es tercero, ¿eh? Bueno, Chapur tercero, va a la victoria. El noveno triunfo de Espataro en el historial del Super TC 2000. Tranquilito hace la chicana. Sabe que ya no le gana nadie. Aunque Rossi lo va a atacar en el final. Veremos si puede en el curvón por arriba. No, será de Espataro nomás. Se viene la bandera cuadros, gana el Renault. La marca que faltaba en esta temporada. Había ganado Arbuso en Rosario el sábado. Ahora gana el domingo Espataro. Aquí está Rafaela, va a ganar el Templo. Espataro ganó. ¡Ganó! Carrerón realmente, y así lo dejamos vivir hasta lo último, porque realmente fue una excelente carrera de Super TC 2000, que siempre se lo castigue, se le da, bueno, se lo castiga, no, cuando tiene malas carreras se lo dice. Pero bueno, en esta realmente fue un carrerón del Super TC 2000 en Rafaela. Para el venidero fin de semana, Rally Nacional, la sexta fecha en San Juan, el karting Norvac, la cuarta fecha en Pergamino, el karting Paco con la presencia de los saltenses, Gianni Di Mantova, Maxi Cardinale, Mauro Cola Belardino, veremos qué hace Cristian Sibori, es en Buenos Aires, ahí al lado del autódromo de esa ciudad. El CAN corre en Suardi, Santa Fe, y la Fórmula 1 corre la novena fecha en Austria. Hasta aquí hemos llegado, gracias por su atención. Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor Press. Hasta pronto.